Aló, gente de Chess24, acá les saluda el maestro Fide Roberto Larcón, que en estos momentos voy a enfrentar un match con un famoso gran maestro, uno de los que yo he admirado desde pequeño. Me acuerdo las primeras revistas que vi de ajedrez, salía el gran Paco Vallejo, así que va a ser un honor jugar contra él. Un jugador que ha estado desde hace mucho tiempo en la elite mundial, ha tenido roce con Kasparov, con todo lo grande del ajedrez mundial. Ya está el reto listo, así que te estoy esperando, Paco Vallejo, para que empecemos este gran match. Y la imagen de la crema es porque vamos a ver quién le echa crema a quién acá. Sí, le voy a echar cremita o él me la va a echar a mí. Empieza el match. Esto se pone bueno. Vamos a probar la primera partida con C4. En realidad él juega de todo, me he dado cuenta. Entonces vamos a jugar más esquemático. Esta es la que hizo Carlsen hace poco. Y dama C2 que acá se puede tomar. Mira, me juega todo muy rápido y juego esta estructura. Acá se ha jugado E4 y también se ha jugado en roque. Vamos a ver la que hizo Carlsen, que fue E4. Va a jugar D3, G3 y alfil G2. Seguro la tiene estudiada, Paco. Mirá, caballo E8, me está jugando como Topi. Me quiere jugar F5. Ya. Entonces G3, me quiero jugar un alfil G2, me hace F5 rápido. ¿Cuál será la idea de hacerme un F4? Peón por, alfil por. Y creo que me quedo con esta diagonal. Aún así tengo que ver si me saca algún provecho por el punto de E3. Tengo que tener mucho cuidado acá. Me enroco, alfil H3, tengo un caballo G5, caballo E4, tengo un torre B1 también. Este alfil H3 no sé si será tan molesto. Puedo matar en H3. Alfil por y caballo E4. Sí, vamos, caballo G5, perdón. Caballo G5, caballo E4. Y pienso que acá es una posición de cremita. De cremita. Ya. F3, me toma y no sé. Ya, esta la tengo que hacer. No me puedo quedar tan pasivo. Tengo que tener cuidado con el dama H3. Me está sacando mucho tiempo de ventaja. Estoy hablando demasiado. Alfil E3, parece buena. Ya vamos a jugar alfil E3, sí. Estamos pensando demasiado. Esta estructura no me gusta tanto. Siendo sincero, no me gusta mucho mi estructura. Porque tiene ahí un caballazo en A5. Creo que no partimos del todo bien este match. Pero bueno, siempre se puede ir arreglando la cosa. Si bien partí flojo, puede mejorar. Ya, esta única, ¿no? Sí, me quedé la estructura. Esa la vi venir. Me deja la torre un poco torpe, pero digamos que también me soltó el punto de 6. Me suelta el punto de 6, la casilla de 5. Y tenemos alguna chance de contrajuego. Creo que me diste alguna chance acá, Paco. Digamos que tampoco es tan clara, pero si cambio. El C4 se llegó con el rey a D3. Pienso que estoy bastante aceptable. Ya, me hace H6, me está esperando, pero yo también puedo esperar, ¿o no? F4 me gusta peón por alfil por. Y tengo que activarme, no me puedo quedar pasivo. Eso es una regla acá. Tengo que intentar mover. O si no, la crema viene suavecita, señores. Como de costumbre, tomando un buen café. Posiciones bloqueadas siempre se ha dicho que es mejor el caballo. Pero en este caso el caballo, si bien me está tocando ahí en C4 y todo el tema. Mirá, jugada ya. Pero tengo una fortuna que no puede jugar dama F2. Y acá tengo que cambiar sí o sí. Y meterme en este final. O no, me están comiendo ese punto. Ya, esta. Muy pasivo. Posición pasiva. Vamos por acá. Ya, ha mejorado el caballo. Caballo 5, tengo que hacer esta. Y que avance el peón. Y me suelta la casilla F4. Bueno, juega bastante firme ahí. Nada que hacer. Estoy medio subwancy, sí, ¿eh? Como que si muevo, pierdo, ¿no? Ya.
Vamos a esperar el desenlace. Sí. Eso ahí me gana, ¿eh? Tengo esta. Caballo E2, la vio. Y primer punto. Estamos empezando recién. Buena partida, me ganó. Sin apelación alguna. Vamos a ir variando en el match. Vamos a ir jugando de todo un poco. Le damos una Karokan. La favorita de la casa. Y acá, Dama E2, la que está de moda. Sí, la hace. Y he visto un montón que han jugado Dama A5, pero yo voy a hacer esta, mira. Dama D5. Hay un Dama E6 jaque. Y Dama G4. Pero estas posiciones no... que parecen igualdad seca, no son tan claras. Alfil E2 y Dama G4. O Dama F5 también. A Dama F5 he visto Dama E3, Dama por C2 y una posición peligrosa. Lo que sí ahora voy a hacer, voy a manejar mejor el tiempo, que lo manejé bastante mal. Me hizo Dama E3. Estamos jugando con un tipo de la elite, así que teoría sabe, ¿no? Vamos a molestar un poco. Ya, dale. Vamos a jugar alfil B2 porque este peón no me lo puedo comer. Nunca se puede comer ese peón porque me juegan D3 y me encierran, ¿vieron? Se enroca largo. Como progresa. Aunque, sinceramente, no sé si será una buena idea jugarle teoría a un tipo así. Pero... H6. Acá. Viene el cremazo. Ya, que me quiere progresar acá, H5, peón por alfil por, me está comiendo acá, pero yo también tengo algunos comi-come por ahí. Ya, dale. Peón por alfil por. Sí, como lo dije recién, no sé si será una buena opción jugarle teoría a un tipo de este calibre. Un gran maestro tan fuerte como lo es Paco. Pero vamos. No pierdo la esperanza. Yo creo que mi única chance real es intentar complicar con el apuro de tiempo. Siendo bien realista. Ya por aquí me quedé en buena posición. Creo que ya por lo menos quedé con mejor tiempo. Mejor posición. Voy a jugar rey e7. Y también siempre tengo alguno B5 por ahí. No sé si lo veo tan cómodo como la posición pasada. También podría cambiar el alfil. Pero alfil E5, los finales. Alfil E5 tiene que hacer D4. Pero D4 no sé, también se la hará tan cómodamente.
Correr. A correr, a correr. Creo que este tipo corriendo también es brutal. Así que vamos para arriba, vamos para arriba. Eso, rey. Eso. Ah, ¿qué pasó? Algo tuvo un inconveniente la coque, ¿eh? Y este final. Ah, qué sé. Bien. Está fuerte el tipo, está fuerte, pero vamos, tuvimos mejor desempeño de esta partida. Bastante mejor. Vamos a probar con E4. A ver si me hace su favorita, que es la francesa, siciliana. Y acá vamos a tener que elegir. Vamos a tener que elegir porque también lo he visto jugar esto. Siempre me dijo mi abuelita que este B5 muy rápido a veces soltaba, dejaba muy estirada la estructura. Esperemos que mi abuelita sepa algo de ajedrez porque creo que era buena en dama. Dama E2. D5 no la tiene tan fácil, o sí. Tiene el rey en el centro, dama B8. C3 no la puedo hacer. Sí la puedo hacer. Sí la puedo hacer. B3. Hay una partida que juega Carlsen con Bachier que le atrapan un caballo de forma espectacular. No sé si me va a pasar esto a mí. Pero, por ejemplo, B3, caballo B4, alfil por, peón por, dama por. Y tengo la pareja alfiles, que es una compensación bastante interesante en esta posición. Tiene que tomar. Y ojo que le está quedando las casillas negras un poco débil, ¿eh? Pero no me creyó nada. Aquí parece que hay una para el pueblo, ¿no? F3 o E5. E5 alfil por G2 y tiene compensaciones claras, ¿o no? Pero E5, por ejemplo, alfil por G2. Ya, E5 tengo que hacerla. Si no hago E5, no tengo nada. Espero que la música no lo deje durmiendo. Que ya es bastante tarde por Europa. Saludo a toda la gente de Sudamérica que está viendo este match. Que están apoyando de alguna forma. Sí, esto me gustó. Esto me gustó. Dama G4, tengo que hacerla sí o sí. Sí o sí, dama G4. Si no la hago es un pecado. Bueno, me está invitando a que le tome G7, pero Paco. No, vengamos con esas jugadas, Paco. Si juego, por ejemplo, alfil acá, B4, me va a jugar alfil por G2. Sí, eso está claro. Alfil por E7, alfil por F1, y me estoy yendo con calidad de menos. Acá, una jugada. No quiero hacer F3, no quiero hacer F3. Pero parece que su alfil está muy fuerte, ¿no? Lo que me sorprendió es que mueve muy, muy rápido. Pero muy, muy rápido. Así que pensé que podría haber sido en algún momento una pequeña fortaleza mía. Creo que también es de él. Pero aún así, no pierdo la esperanza. Vamos con todo. Algo de cremita hay que esparcir en este match. Jaque, Jacobi Valpiriwin. Como decía un buen amigo, Jacobi Valpiriwin, no me quiero poner para ningún toque acá en E5, rey H1. Es increíble que salí con éxito la apertura. Ya, esa también es muy típica, pero me está abriendo la posición, peón por y puedo jugar. Creo que puedo tomar. Y acá puedo hacer un alfil C3 también. Que tengo que moverme, si no. Me van a castigar firme. Este alfil C3 tengo que hacerlo. No sé si torre G6 también puede entregar la calidad. Y dama acá. Gallo F5. Gallo F5, una molesta, ¿eh? Molesta gallo F5. Bueno, un toque a la dama. No sé si lo ayudo con eso. Esta música me gustó. Esta música sí que me gustó. Pero aquí es demasiado exagerada la música, ¿sí? Chuta. ¡Ah! Ya, dale, vamos, vamos. Voy a cantar esta canción. Dale, dale.
A República Dominicana. Acá. Vamos. Pero no se me cae, no, que no se me caiga nada y estamos todo bien. No tiene torre port, tengo ta. Acá. Esa. ¡No! ¡Torre port! ¿O no? ¡Torre port! ¡Me colgué! ¡No! Lo dije todo el rato, torre port, y me cuelgo ahí justo al final. No puede ser. La música. Ah, terrible. Vamos a cambiar esta música al tiro, ¿eh? Sí, abandonar. Tuve mi chance, ¿eh? 3-0, papaco. Me gusta lo que dice. Venga, fue solo una partida. Trátame con cariño, Paco. C5. Va a ser un match. Variado. Bueno, A6 para jugar B5. B5 y alfil B7. Creo que esto está bien. D5 también se puede, pero el problema es que me queda la estructura muy tocada. Caballo F6 alcanzo. Sí, alcanzo. Tengo que tener cuidado con los trucos con el E5. Que de repente un alfil E7 me está comiendo mucho. Ya, pero acá lo que yo voy a hacer, no voy a definir el enroque todavía. O sea, cerramos la posición y tengo la posibilidad de no fijar el enroque todavía. Que eso es algo que podría estar a mi favor en este momento. Incluso en estas posiciones así medias cerradas con el rey en el centro no tengo tanto problema. Me hace esa que tiene que intentar abrir. Está todo cerrado y él, por ende, tiene que intentar abrir la posición. Que está bien. C4, no puedo tomar, no puedo abrir columna. Tengo que dejar todo fijado, todo cerrado. Y tengo que hacer esto. Buena posición nuevamente. Este alfil de negra. También lo que uno tiene que hacer en las partidas, analizar a base de la estructura cuál es su mejor pieza, cuál es su peor pieza. En este caso, su alfil de negra es como la mejor pieza que tiene, ¿cierto? Que no me cuelgue nada. No tiene un alfil por C5, D6. Sí, no puedo dejar esto en el aire. Tiene sus trucos, Paco. No está fácil. Voy a jugar un torre B8. No quiero dejar nada en el aire. Si me hace G4, me abre la columna. Y acá quiere pasar por A5. También tengo que prestarle mucha atención a la casilla A5, que va a ser el. Me quiere sacrificar también. En las posiciones cerradas, uno de los conceptos también que se aplica, bueno, en la maniobra y también el tema de los sacrificios. Es algo clave también que pasa mucho. Vamos a movilizarme un poco. No. Si viene A4, le cambio, vamos. Siempre las posiciones cerradas. Y hay un gran maestro que es experto en eso. Y el magnífico Julio Granda, que tiene hartas partidas así ilustres, que sacrifica en posiciones cerradas, sacrifica piezas y te gana los finales de forma maravillosa. Sabe que le quiero jugar a H4. Sabe, lo sabe y se da cuenta. Y ahora tengo que intentar. Sí, lo que quiere preparar él. Hay una partidita también que me acuerdo siempre de partida de posiciones cerradas del gran Cory, que escapa con el rey. Claro, alfil por. ¿Me colgué? No. Me colgué, parece, no se dio cuenta. ¡Vamos! Alfil de 7. Y tengo que ver cómo voy a hacer el abre lata. Eso es fundamental acá. Ya probé el abre aquí y esto me está gustando o no me está gustando. Ya. Por lo menos la música sí me gustó, ¿no? Me tengo que doblar. Lo que pasa es que él es dueño de la columna, ¿verdad? Es dueño y señor de la columna. Alfil G4, no me comen la dama. Mientras no me como la dama, todo bien, compañero.
Ya, vamos para acá, ¿no? Tienes que tener cuidado, Paco, porque yo también voy con ideas siniestras por el flanco dama. Quiero jugar un dama B6 y sacrificarte en A4 y te voy a meter ese peón hasta la garganta. Disculpa mi vocabulario tan agresivo, pero tengo que motivarme de alguna forma. Y acá peón por. Bueno, estoy medio forzado a jugar peón por. Y acá jugar esto. Quizá un torre B7. Torre H8, dama acá. Tengo que matar acá sí o sí. Y mover la cosa. Vamos a tener que mover el tablero. Fuego en el tablero. Vamos. Creo que el fuego en el tablero. En realidad un fueguito nomás, ¿eh? Porque me están dando mate a mí ahora. Lo intentamos. Lo intentamos, pero no salió. Vamos por la otra. 4-0. Me están dando y no aconsejo. Creo que he jugado buenas partidas. Por ahí. Que él le sale todo más rápido nomás. Hay que ser positivo también. No todo es tan terrible. Pienso por lo menos en un par de partidas. He jugado un buen ajedrez. El de 3. A4 nuevamente. Me enroco o juego C3. C3 creo que está bien. Me ayuda un poco a desarrollar. Volvimos con el jazz. Dame 2. Dame 2 está bien. Una cosa esencial en esta estructura. Mira, dama B8 siempre va a ser una buena jugada. Sobre todo que controla el punto E5. Que es muy importante en esta variante. Pero siempre una de las esencias que uno cuando juega con blanca contra estos esquemas es trabajar las casillas negras. Ya al momento de jugar E6 te suelta un poco las casillas negras. Entonces jugadas típicas como caballo C4, intentar meterse en B6, en D6, jugar E5 para abrochar también, dejar rezagado o atrasado al peón de D7 van a ser buenas acciones acá. Alfil D6 también, interesante, me está tocando acá. Tengo dos opciones acá. Bueno, caballo F3 que creo que es la más tranquila. Que incluso tiene que tener cuidado en el desarrollo normal del caballo en F6 porque le puedo tomar en C6 y ahí puedo hacer estragos, ¿cierto? Torre 1, todo muy tranqui. Parece que con blanca ha sido un éxito mi apertura, pero quiere mandar un saltito acá. La idea es que yo juegue G3. Habitualmente contra este caballo en G6 esta estructura se hace un H4, H5 y empezar a machacar también. Con ataques de la minoría. Acá, ¿qué piensa hacer? Dale. Peón por caballo por D6. Voy a jugar esta nomás. Como bien tranquilito. Me abre esta columna, pero Paco. Paco. Te estoy tocando en B7 ahora. Creo que me activaste una pieza aquí. No, parece que no pasa nada. Esta música dan ganas de tocar piano. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Fuera ese caballo! Viene de 5, sí, lo sé, ¿eh? Lo sé, Paco. Lo sé que viene de 5. Pero yo no te puedo cambiar acá en el 5. Para los que no me conocen, yo también le hago un poco a la música. Toco piano. Tocaba piano en realidad cuando chico. Y ahora toco batería. Sí, viene el caballo C4, sí, eso ya estamos claro que viene. Tengo que jugar alfil C1. Tristemente, pero hay que hacerla. Bueno, tablita, una para el pueblo. No me va a hacer tabla, sí, ¿eh? Yo creo que él está cómodo en esta posición porque logró el objetivo que yo abriera un poco la estructura. Estiró el peón de H, G3, está suelto las casillas blancas también. Sabía que no iba a hacer eso. Lo sabía. F4 es un tanto arriesgada, pero es que si no la hago, ¿qué hago? Tengo que hacerla, vamos. Venga, tío. Pesada esa, ¿eh? Jugadas pesadas.
acá. Torre B3. ¿Me alcanza a doblar o no? Torre B3, torre B1. Y... ah, me está jugando alfil por D4. No. Alfil D3. Por suerte, alfil por E4 tengo dama por y tengo un jaque, aunque calculándolo bien, creo que igual alcanzaba a hacerlo, ¿no? No, me colgué. Ah, me colgué de nuevo, no. Oh. Ah, vamos, ya. Alfil por. Torre por, alfil por. No pasa nada, ¿no? Me está costando transmitir, hablar mucho y jugar bien. Es más conversación que... Sí, me juega de 3 y me gana. Bien, Paco. Vamos por la revancha. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir Carocano, Siciliana. ¿Qué funcionó mejor? La Carocano. Que me va a jugar la misma, ¿no? Sí. Vamos a repetir Dama de 2 de nuevo. Acá, ¿qué más se puede jugar? Ya vamos a jugar con Dama 5. Y la idea es jugar alfil F5 la próxima. Esa es la gran idea. Esperemos que funcione bien esta vez. Mira, se quedó meditando un poco, ¿no? Parece que lo dejé dubitativo. Y eso es algo bueno. Aquí he visto alfil F5. No sé si hay algún truquito ahí medio raro. Alfil F5, alfil por F7, rey por caballo 5, rey F6. Ya, bueno, si tiene que correr sangre, correrá, ¿eh? Ya, no corrió, menos mal. ¿No estoy colgando nada? No. En parte también es una improvisación mía. Parece que hemos pasado bien la apertura. Eso es clave con un jugador de este nivel. Pasar de forma sana la apertura. No sé, no me gustó esta jugada. Caballo de 4. No sé si tenía toque tipo en E6. Eso me tiene un poco en la duda. Pero bueno, caballo F6 tengo que hacerla. O torre C8. La idea es que quiero jugar Dama C7. Esta posición un tanto tranquila. No, Paco, me quiere jugar Paco acá. Tiene torre, a ver, alfil G6, torre por E6, peón por, alfil por. Rey acá, bueno, ya. Llego con el caballo en F6, una posición bastante jugable. Amenazo caballo H5. Esa es la correcta. Y acá cómo muevo la cosa. C5. La jugadita que le encantaba hacer a Karpov. No sé, gente, ¿eh? Esta posición igual media... media que si no hago C5, en realidad, ¿qué hago? Si no hago C5, ¿qué hago? Buen toque ese. Peón por... me va a jugar alfil por F6 y va a quedar con la casilla, pero no sé si es tan claro. Tengo que tomar de alfil, eso es una verdad absoluta. Y acá C4 me gusta y jugar alfil por torre B8. En parte una forma de activarse. Alfil por torre B8. Sí, no tiene alfil de 5, tiene esa. Ya. Y acá dama B6. Empezamos. Creo que aquí yo realmente la primera partida del match que estoy, entre comillas, echando un poco de crema. Un poco de emulsionado. Porque dama por... no, no tengo. No. No la líes, tío. Caballerosamente la amenaza un mate en una. No, no, no es mate en una, pero... es una amenaza.
Tiene que jugar a 3 y voy a jugar dama F5 con la idea de dama B1, torre D1, darte mate por la espalda, Paco. Sí, juega esa aquí. Bueno, pero casi no me juego a mis cartas en medio, que es única, ¿no? Y acá tengo que hacer esto, jaque, no tienen mate, no. Tengo que jugarte en un rey G3, sí, que no veo tan claramente cómo le puedo dar mate en esta posición. Rey G3 y la posición es un tanto mentirosa, porque el rey queda invulnerable. Oh. No. Como les dije, el rey queda sin amenaza alguna. ¿Y qué hago después? Rey H6, jaque en H8, no estoy mate. Con tomate y aguacate, como dicen en España. Jaque que doy, no, ¿qué vamos a hacer? Darte un poco de miedo. Un sustillo, tío. Ah, nada que hacer. Está pegando fuerte. Yo creo que es un mal momento para jugar un match contra Paco. Viene de jugar en Italia, con resultados ganándole, echándole un montón de crema a Jovava. La de 4. Y acá vamos a hacer G3. Este esquemita me lo enseñó un buen amigo del norte de Chile una vez. Y esa partida creo que perdí. Pero me gustó el esquema. Ya. El hipódromo viene por acá. No, me quieres comer el alfil, Paco. Pero Paco, por favor. Vamos a jugar el alfil acá. Media extraña la jugada, pero un tanto que me soltó las casillas blancas, voy a intentar sacar provecho de eso. Caballo F3, caballo F4. Sí. Caballo. Y acá caballo F3. Si bien gente acá entregó la pareja de alfiles, pero por ahí no es tan terrible. Esa sí me molesta mucho, ¿no? Como que me dice ya, ¿qué está haciendo Rob? ¿Tendré que volver? O sea, me hacen el doble. Ahora G5, G4 no me la va a hacer porque suelta F4. Ya, estamos bien. Pero así tengo que jugarle a Paco. Yo creo que es la única forma de agarrarle alguna partida. A ver, jugarle algo medio extraño que... Pero mira en el match que tengo tiempo, ¿eh? Unos preciados segundos. Que espero que culminen en algo bueno. Una música muy buena también. ¡Ay, esa es pesada! No tengo E4, pensé que tenía un E4 ahí, peón por... Pero E4, peón por... Alfil por... Caballo por E5. No sirve. Y el problema es que si hago F4... Me van a jugar caballo 3. Pero si hago caballo F3, ¿cuál es el problema? A ver. ¿Qué es? Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Un dama B6? O dama. Ya sabes, Paco, que me voy a enrocar, porque si no lo hago, esto va a ser mucho más terrible todavía. Y acá tengo que abrir un poco. Abrir. Sí. Eso estamos claros, Paco. Yo estoy claro de esa jugada. E4, peón por jaque, no tengo nada. Vamos a hacer un peón por acá. E3 a la próxima. Se enroca y no le pasa absolutamente nada.
He vendido humo, señores. He vendido humo. Esa, peón por, no puede hacerla. Pienso que igual estoy jugando un poco más flojo de lo que mi fuerza en Blitz, pero por lo menos estamos comentando la partida, que también es bastante importante. B4. Ya. Las minorías arriba. Ya, tengo que hacer D5, si no. ¿Qué hago? Tengo por H por y me quedo con una columnilla. Pero la posición no. Mira. ¿Qué quieres hacer, Paco? Caballo C5 no la tengo. Pero esta sí la tengo. Ya. No amenaza, peón por. Vamos con B6. Esta bomba que me están dando a mí. D4 me molesta también. E4 creo que tengo justo. Y ahora vamos a intentar jugar más rápido. Así que voy a callarme un rato y voy a mover un poco más rapidito. Están tocando en E3. No. Acá, vamos. Que gocen. Por la bomba. Quiero meter la bomba yo, por fin. Vamos. ¿Alguna vez? Torre por. Ah, dale. Una bomba. Dale, dale, dale. Si te cambio las muñecas, ¿qué pasa? ¿Quién le favorece? Cambiar las damas. No, me colgué de nuevo. Acá. No, no cayó. Este tío no cae en nada. Uf, 7-0. Y bien merecía esta paliza. ¿Qué otra cosa juego yo acá? Bueno, C5. Vamos a jugar con KS6. Más jugar un torre 1, más intentar hacer un caballo de 5. Eso es muy normal acá. ¿Ves? Lo hizo. Pero acá tengo esta. Caballo de 5, tomo. Vamos a jugar acá. De nuevo tiene ese caballo, pero acá puedo avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar con ese peoncillo. Yo he visto las transmisiones de Pepe Cuenca, siempre le tira muchas flores al Facun, pero este peón también es de vital importancia, ¿eh? Es tan guerrero como el Facun también. Debieran darle más crédito al peón de H. Eso, caballo de 5. ¿No tiene algún mazazo por ahí? Tiene un caballo de 5, que es un mazazo pero brutal. Entonces tengo que jugar con mucho cuidadillo. De 6 única, caballo de 5 igual viene. ¡No! Me parece que caballo de 5 viene en todas. E5, caballo. E5. Caballo de 5. Dama de 6, ¿qué onda?
La idea es jugar caballo G6 rápido y... Ah, bueno. Tiene caballo B5 igual. No puedo jugar tan ligero acá. Así como a tonta y a loca, no puedo hacerlo. Dama D8. Caballo B5 ahora no es tan fuerte, ¿sí? No, que tengo un caballo G6 y ya no tiene alfil F4, la combinación que me quería hacer en el punto C7 y mandarme un doblete terrible. Entonces aquí estoy sobreviviendo a duras penas. Cosa también bastante positiva que no he bajado de los 300. Llegué a tener como 350 viewers y eso está bien. Gracias al DJ también que me dejó transmitir ahí por el canal oficial. ¡Wow! ¿Por qué a mí, Paco? Si no te he hecho nada, Paco. D6. Vaya D6, Paco. Sí. Es lamentable que caballo 5 no hace nada, prácticamente nada. Pero creo que tengo, a ver, caballo 5. Me quiere hacer un... ¡Oh! Me quiere hacer un dama C7, pero me está dando el terrible mate, ¿eh? Y... No lo puedo ni contar ahí. Sí. No, dama C7 viene brutalísimo. Ya, pero caballo 5, vamos a morir con las botas puestas. Dama C7, F6. Bueno, alfil D5. ¡Guau! F6, ¿qué tengo? Caballo F3 no alcanzo. F6, ¿cuál es el mate? ¿Cuál es el mate con tomatillo? Sí, me gana, forzado. Dama D8, rey F7. Alfil D5. Rey G6. Y me corona. Corona N8. Y me cambia las damiselas. Sí, Paco. Suficiente. La última chance. Creo que me lleva 8-0. Y vamos a hacer el último. El último respiro. Todavía puedo dar vuelta al match. Ojo. Pero este D4 creo que no está tan mal. Voy a intentar concentrarme más ahora. Dale. Voy a jugar más sencillo nomás. Como que esta música es de tristeza, ¿eh? Parece que va ad hoc a lo que está pasando en el tablero. Capaz que me juegue un alfil E7, ¿eh? Se aproveche de la mala ubicación del alfil en el F4 y no va a querer cambiar el alfil. Bueno, ¿qué quiere hacer? C5 tiene varias y este A4 posiciones así medio que es normal. Ya me enroco. Cambio, cambio, tuya, mía, para ti, para mí. Por acá, por allá. No pasa nada. Que si no cambio... Me va a jugar G5. Va a tomar acá, ¿no? De peón, porque ahora controla la casilla. Es bastante firme esa jugada. ¿Cómo gano espacio? Dama C2. Caballo de E1. El caballo en F3 como que no hace mucho. La idea es pasarlo por D3, por F4 o... sí. Sí, alfil por peón por... No creo. Esa jugada no la va a hacer un jugador de este nivel. Esas capturas no son tan buenas. Me abre la columna. F3. Y F3, creo que le estoy dando el gusto. Me voy a desclavar. F3 suelto mucho la estructura y todo.
Ya. Caballo B4. Caballo por peón por. ¿Qué tiene el señor Paco? Realmente la música de tristeza, en parte grafica lo que fue el match, lo que ha sido el match hasta el momento. No he podido leer los comentarios, pero me sería interesante leerlos por ahí. A ver. Voy a ver si alcanzo. Por mientras piensa Paco. Dicen acá, basta de tanta humillación, ya déjalo, Paco. Están fomentando el bullying. Mira, me gustó, ¿eh? Bueno, sí, me están dando ahí, pero ¿qué le vamos a hacer, tío? El tipo juega bien. No se puede hacer mucho. Acá. Dice que es mi funeral, claramente sí. Ya está muerto, dicen. Bueno. Entretenido leer los comentarios. Pero dentro de todas las partidas no han sido tan malas tampoco, ¿no? No me maten tanto. Algo he intentado. Lo que pasa es que estoy jugando con un GM de la Elite. Que en parte. Hasta. No tengo ni chance ni de jugar rápido, porque lo hace incluso más rápido que yo. De ganar por tiempo o algo así. No está. Tomo, tomo. Tomo allá, tomo acá. Mira, ahí tengo un. Recolectando la frutilla, como dice el señor Pepe. Ese término lo he empleado también con mi alumno. Yo hago clases de ajedrez. Bueno, tengo acá, torre acá. No, tiene jaque, jaque. Ya, va a dejar un punto ahí vulnerable. Punto de preocupaciones. No, qué mala. Tengo esta. Tengo esta. No puedo hacer tabla, ¿no? Será muy digno, ¿no? No quiere darme las tablas, pero Paco, ¿qué está pasando? Pensé que éramos buenos amigos. Acá. Jaque. ¿Me hace corregido? No. No. Voy vos. Avanza, corre, corre. ¿Me colgué algo? ¿Me colgué algo? Avíseme si me cuelgo algo. Dale, dale, dale. Oh, me colgué el mate, parece. Muy bien, Paco Vallejo. Pensé que te iba a ganar alguna, sí, pero fue una clasecilla. Así que, muy bien. Dice que el profesor mata al alumno, creo que no le cae muy bien. Claramente, Miguel, no soy de su agrado. Y. Sí, mira, el Early Ronquillo dice que es feliz la oportunidad que tienes de jugar con estos tíos. Claramente que sí, pues es un placer que te ganen. No, que me gane 9-0 es lo mejor. He recibido una paliza, pero. Me divertí, que eso es importante igual. Gracias a todos los que estaban mirando. Un saludo desde Chile.